no le interesamos a nadie. O sea, nosotros no le interesamos a nadie. Las internas están 24 horas con el interno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que son las migrantes las que vienen con una mano adelante, otra atrás, se dejan familia en sus países? ¿No pueden pagarse una habitación? Se van de internas. Esa persona que está ahí tiene que hacerlo todo. Y no sabemos cómo está el dependiente. Que hay que ponerse en la piel de la persona que está ahí de noche y de día. Al día siguiente, hazme la casa. ¿Ves a comprar? Hazme la comida. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Este perfil de gente sin contrato es algo muy habitual, ¿no? En este sector. Mucho, 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 mucho. Claro, al no haber contrato, pues tampoco hay ayuda, ¿no? No, no hay ayuda. Y yo, por ejemplo, mi jefa me ha pagado, pero hay otras personas, pues, que no tienen contrato, pues no perciben nada. Lo normal es que sean las migrantes. Las migrantes son las que, por ser migrantes, no tienen derecho a nada. A nada. Que eso tenía que estar regulado. Digamos igual que el colectivo igual más desfavorecido, aparte de las migrantes, de las que en carecen de contrato, igual son las internas, ¿no? Sin duda, sin duda. Y luego, pues, hay a las migrantes, pues, por ser migrantes, por ser, me parece a mí, de la piel un poco más morena, pues las tratan de otra manera. Esta discriminación se acabaría regulando nuestro trabajo. O sea, regulando nuestro trabajo, aceptándonos en la seguridad social, en el régimen general. ¿Qué capacidad de movilización, de reclamar derechos tiene el colectivo de las trabajadoras del hogar? Pues mira, hace el año pasado tuvimos una reunión importante del colectivo en Zaragoza. Un congreso hicimos pequeño, pequeño. Y constituimos una red nacional. Y bueno, pues ahí, en la red, más bien en la red, pero yo no me conformo con la red. Aquí en Navarra hemos ido dos veces al Parlamento, todas son buenas palabras, y ahí se queda. Bueno, sí, todas buenas intenciones, vamos a ir otra vez al Parlamento, pero para decir lo mismo, sin ninguna novedad ni nada, pues no lo sé, sí, iremos, pero nada más, ¿eh? Porque mira, nos hemos manifestado en la Plaza del Castillo, poniendo cuerdas y tendiendo ropa allí. Y con las fregonas. Se ha agrupado mucha gente. Hemos hecho un 22 de diciembre en Carlos III. Allí hemos hecho otra parodia de no sé qué, con carteles y tal. Hemos ido al Parlamento, hemos salido en las televisiones. El otro día nos llamó el Instituto de Salud Laboral, de aquí, de Navarra. Un hombre muy majo, Miquel. Y dice que qué podían hacer por nosotras. Y yo lo que te digo es publicidad. Publicidad, entre comillas, ¿eh? ¿Vale? Porque no vendemos. Publicidad. Es decir, pues machaconamente los medios, ¿eh? Aquí estas personas hay que regularizarlas. Aquí esta gente hay que regularizarla. Venga, ya vale, basta ya de darles venga y mañana y pasado. Vale, como todos. Que sea un colectivo, un empleo, ¿eh? Y ya está, que nada más. En el año 19 íbamos a entrar en el régimen general, pero se pusieron de acuerdo PP y PSOE para decir no, vamos a prorrogarles hasta el 21. Y no hemos hecho una manifestación en Madrid porque los horarios nuestros no lo permiten. La que está interna no se puede ir, la que está por hora, uy, eso de irte de huelga, nada. O de manifestación tampoco. O sea, es casi imposible. ¿Qué situación actual hay ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus? Claro, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Aquí hay como más legalidad. Con las migrantes que hablo, están contentas. Están contentas. Lo que pasa es que esos derechos que nos pertenecen ni lo tenemos aquí ni lo tenemos en el resto del país. Porque nosotros queremos nuestro paro. Porque las que tenemos contrato, que me parece que hay en Navarra me parece que hay entre 3 y 4 mil personas que estamos dadas de alta en la seguridad social. Entonces, lo que nos pertenece, ya que cotizamos, es nuestro paro. Derechos. Derechos que nos lo quitan, pues, en el paro, a la hora de reconocernos
un accidente laboral. Ahora, por ejemplo, ha habido, se ha aprobado el gobierno del estado, ¿no? Unas ayudas, ¿no? Al colectivo. ¿Sirven de algo esas ayudas? ¿Se quedan a medias? ¿Cómo lo veis? Si tienen contrato, le computa lo que le da el gobierno y lo que le da la jefa. O sea, cobra lo mismo. Pero esa ayuda son 400 euros. Lo que da el gobierno son 400 euros. Porque es un 70 el gobierno y un 30 los empleadores. Pero para la persona que ha estado trabajando, que no tiene contrato, no tiene nada. Es que no tiene nada. Esas personas que luego hablamos tanto de igualdad, de solidaridad, pues hay migrantes que están viviendo dos y tres familias en un piso de 80 metros, 82. Porque son migrantes, no se merecen vivir como tú. Pues sí, pues sí. Las demandas del colectivo, las demandas que pedís todo el colectivo, a pesar del coronavirus, las que ya pedíais de antes, ¿no? Y las que se piden a partir de ahora también. Nosotros queremos derechos. El derecho al desempleo. El derecho al régimen general de la seguridad social. Y como un trabajador, que nos cuenten como trabajadores. Tener nuestros interlocutores de esos sociales, convenios, colectivos y esas cosas. Pero a nosotros, ¿quién lo negocia? ¿Un tío de Comisiones Obreras o de UGT? ¿Que se va por ahí en los barcos de vacaciones comiendo langosta? No, no. Queremos representantes nuestros. No tenemos ni las que hay externas, que se llaman externas, las que van 2 horas a una casa, otra hora a otra, 4 a otra. No tenemos un papel donde diga, mira, 2 horas aquí, 3 allí, y me pagan esto y autónomo. Es que no lo tenemos. Entonces, tienes que cobrar a 12 horas, a 12 euros, para pagarte tú el autónomo. Y la gente no está por pagar 12 euros, ¿eh? Porque no estamos regularizados. Ese es el problema. Una pareja, la mujer, un niño, dos niños, y trabajando 7, 8 horas, es imposible llevar la casa. Arreglar la casa, la comida, planchar, lavar, es imposible. Entonces es barato. Es barato tener a una empleada del hogar. Vas dos días a la semana. ¿Eh? Vas 2 días a la semana. Te arregla la casa, te plancha. Tú puedes mantener una empleada del hogar. Por eso dice la Comisión Europea, que eso está escrito y dicho, ¿eh?, que en España es donde más empleada del hogar hay. Porque somos baratas. Somos baratas. Y como no tenemos derechos, pues toma. En el tema del trabajo, claro, en el resto de sectores, ¿no? Pues son las empresas las que facilitan a los trabajadores los medios de protección, tanto mascarillas como guantes, como claro, geles. Claro, en vuestro caso, ¿qué pasa? No. En nuestro caso, se me ha ido de la cabeza cuando te he dicho que esta compañera que va a trabajar, que ha ido a trabajar todos los días, pues esta chavala se tenía que proveer ella sola de sus guantes y su mascarilla. Y las mascarillas que cogemos por ahí que valen 90 céntimos, esa no vale. Esa no vale nada más que para 2 horas puestas, ¿eh? No hay. Y guantes tampoco. Entonces, ¿qué medidas me estás diciendo a mí todos los días esta gente que sale en ruedas de prensa? ¿Qué me estás diciendo de la medida de protección? El empleador, aunque sea mi jefa, no me va a dar mascarillas. Y guantes tampoco. Porque como es un trabajo no reconocido, no reconocido por las autoridades o por el Estado o por quien sea, pues no te proveen. No, compañeras, por favor, soy Caridad. Soy la presidenta de las empleadas de hogar y empleados de Navarra. Necesitamos unirnos todas para que nos regularicen en el régimen general de la seguridad social, que seamos trabajadores como todo el mundo y tener los mismos derechos. Así es que, por favor, poneros en contacto con nosotras para ir juntas, que si no, no nos regulariza esta gente del gobierno. Gracias. Aupa.